En este vídeo vamos a seguir hablando acerca de las excepciones en CSR 2005. Bien, podéis fijaros, he escrito un pequeño trozo de código. Bueno, lo único que hace es pues, leer un número por pantalla, convertirlo a tipo entero, pedir otro número, convertir este otro número otra vez a tipo entero y después realizar la división y mostrar el resultado. En el caso de que se produzca una excepción, pues me iría al bloque catch y pues mostraría por pantalla el mensaje de error y a continuación pues me quedo leyendo el resultado en pantalla. Hacemos clic en F5 o vamos a ejecutar. Veis aquí, me está pidiendo un número, le digo 12, me pide otro número, le digo 6 y me muestra el resultado. Bien, vamos a ver, pues a provocar alguna excepción. Me pide el número 12, me pide otro número 0 y veis que tenía el error que tenía antes de intentar dividir por 0. Bien, únicamente no solamente tenemos este error cuando dividimos por ejemplo números enteros y estos números son cogidos por ejemplo por pantalla. Si a mí me pide un número, le digo 12, pero me pide otro número, doy un intro y no le doy nada, pues veis que tengo un error diciéndome pues, que la cadena de entrada pues no tiene un formato correcto. Bien, ¿cómo manejo yo varios bloques cast para tratar distintas excepciones? Pues bien, muy simple. Yo aquí podría poner pues otra vez catch. En este caso voy a decir divide by 0 exception. Otra vez x. Y voy a volver a mostrar el mensaje de error. Pero en este caso, como ya sé a qué es debido, pues digo división por 0. Error. Bien, ejecuto esto. Me pide un número, le digo pues 12, me pide otro número, le digo 0 y fijaros que ahora sí ya voy pues a mi mensaje personalizado. Bien, la única regla a seguir cuando yo cree varios bloques catch es la de siempre poner la excepción más genérica en último lugar. Bien, todas este tipo de excepciones, divide by 0 exception, fileio exception, format exception, invalid catch exception, bueno, hay multitud para manejar distintos tipos de problemas, derivan de la clase exception, es decir, esta clase es la más genérica de todas. ¿De acuerdo? Si yo cambiara este trozo de catch, lo pusiera encima del otro y me fuera a compilar, pues fijaros que me estaría dando un error que me dice que hay una cláusula catch que ya detecta todas las excepciones de este tipo de tipo superior. En este caso, la clase exception maneja todas las excepciones que se pueden producir. Bien, fijaros que teníamos validada o teníamos manejada la excepción de división por cero, pero no teníamos manejada pues, la excepción que nos producía cuando no introducíamos un número, simplemente dábamos un intro, un retorno de cargo. Bien, para ver, por ejemplo, el tipo de excepción que se produce, voy a comentar aquí estas partes de código. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Me pide un número, le digo 12, me pide otro número y simplemente hago clic en intro. Fijaros que la excepción que tengo en este caso es la de format exception, es decir, pues la cadena de entrada no tiene el formato correcto, pues en verdad el tipo de excepción que tengo es format exception. Bien, entonces yo podría manejar esta excepción, vamos a descomentar esto que habíamos comentado, y yo puedo poner aquí catch format exception y sacar un mensaje. Esto puedo quitarlo ya que no estoy manejando esa variable, ya no estoy sacando el error. Y aquí pues diría la cadena de entrada no tiene el formato correcto. Bien, vamos a ejecutar. Nos pide un número, decimos 12, nos pide otro número, vamos a hacer el intro. Y efectivamente veis que ya estamos manejando esta excepción, está viniendo únicamente dentro de este bloque catch y pues estamos mostrando nuestro error. Bien, si en vez de dar una cadena vacía, lo que hacemos por ejemplo es introducir una palabra, aquí nos pide el número 12 y aquí decimos por Pepe, hacemos intro, pues sigue soltando la misma excepción, es decir, la cadena pues no tiene el formato correcto.
Bien, en el siguiente vídeo hablaremos de un bloque de código nuevo que podemos añadir a nuestros try catch, que es finally o finally, y veremos para qué se usa y de qué nos puede ser de utilidad.